esta actividad solemne con el himno de nuestro glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Uno, dos, tres. ¡Que viva! ¡Que viva el Partido Revolucionario! ¡El Partido del Pueblo de la Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Y que ya no levanta la frente! ¡Mire el sol que en oriente se asoma! ¡Vuelve a el Partido del Pueblo de la Libertad, 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 Libertad. ¡Viva Peña Gómez! Presidente de facto de esta organización violenta la regla de juego establecida en el alma viva de nuestro glorioso partido. Que la dignidad, la democracia y la participación está en juego en nuestro país, no solo en el Partido Revolucionario Dominicano, el ejercicio de la democracia y la institucionalidad democrática de nuestro país. Porque todos y todas sabemos que la voluntad del gobierno, antidemocrática del gobierno y del PLD que quieren convertirse en partido único sin haber hecho revolución alguna, sin haber surgido de un proceso revolucionario, sino de un proceso fraudulento que el propio Leonel Fernández en su famoso artículo de estos días cuando el Estado lo venció, ahora habla de sobrecito y cofrecito. O sea, se está autodenunciando en su práctica antidemocrática y corruptora de la sociedad dominicana. Y a eso le hace el juego el señor Miguel Vargas Maldonado. Compañeras y compañeros, aquí están delimitados los campos en los que luchamos por los derechos democráticos de nuestro país, que ni Trujillo ni Balaguer pudieron conculcarlo y que este partido junto a la fuerza democrática del país escribieron páginas históricas para que aquí estuvieran vigentes los derechos democráticos y las libertades. Le vamos a dejar con el compañero diputado Julio Cruz Pichardo, para que le dirija la palabra orientadora a esta importante asamblea. Compañero Cruz Pichardo. Gracias.
compañeras, compañeros, compañeros de la mesa principal, pronunciados y escuchados los discursos de los dos principales líderes del Partido Revolucionario Dominicano, esto es el presidente Hipólito Mejía y el compañero Luis Abinader, ha quedado bien claro cuál es la línea a seguir. Las orientaciones han sido precisas en el sentido de que lo que se está montando en el Partido Revolucionario Dominicano se trata de una farsa que no reúne los más elementales requisitos de las convenciones democráticas y participativas que tradicionalmente ha celebrado el Partido Revolucionario Dominicano. Que se trata de una encerrona y que los compañeros y compañeras deben abstenerse de participar en eso, porque eso no es una convención. Convenciones democráticas, precisamente por eso se ha caracterizado el Partido Revolucionario Dominicano, que ha sido escuela de democracia en República Dominicana. Cada evento interno que celebra nuestra organización necesariamente se relaciona la grandes mayoría del pueblo dominicano. Si algo importante ha ocurrido es que se ha mantenido firme la unidad de las bases del Partido Revolucionario Dominicano, porque la coalición Hipólito Mejía, Luis Abinader efectivamente representa el 90% del Partido Revolucionario Dominicano. Con el solo anuncio de la convergencia, y eso es algo que nosotros tenemos que aclarar e insistir, solamente con el anuncio de la formación de la convergencia se ha producido una gran preocupación en Miguel Vargas y compartes. ¿Por qué? Porque hay un liderazgo joven, un liderazgo nuevo en el Partido Revolucionario Dominicano con aspiraciones legítimas y, como dijo el presidente Hipólito Mejía, necesariamente había que buscarle un espacio a esos compañeros y compañeras para que pudieran canalizar sus aspiraciones a cargos electivos. Y ya hoy la situación en un momento para mí particularmente fue preocupante, porque vi la desesperación en algunos compañeros y compañeras. Ya esos compañeros están más tranquilos, porque como señalamos en una ocasión anterior, la aceptación de la formación de este frente en la población y en el partido ha sido considerable. Y a pesar de que el flamante presidente del Consejo de Disciplina del partido de Miguel Vargas dice que los que participemos en la convergencia vamos a ser expulsados, yo le puse un mensaje esta semana: que comience conmigo, porque van a tener que votar a todo el Partido Revolucionario. Y le dije también que ellos, utilizando el mismo mecanismo que utilizaron con el presidente Hipólito Mejía, nos pueden votar a cualquiera de nosotros, pero tengan la seguridad, compañeras y compañeros, que pasadas las elecciones, con esos resultados desastrosos a que van a conducir por primera vez al Partido Revolucionario Dominicano, no solamente lo van a expulsar del PRD, sino que los compañeros y compañeras, por la afrenta que le van a producir, la vergüenza que le van a producir al Partido Revolucionario Dominicano, lo van a sacar a patada
de nuestra organización política. Eso es. Esto así, nosotros vamos a trabajar en dos direcciones. Para rescatar el Partido Revolucionario Dominicano, pero para echar por el suelo las aspiraciones de Miguel Vargas y Leonel Fernández, en el sentido de que la oposición política de República Dominicana no tenga una opción de poder para las elecciones del año 2016 y ellos poder seguir disfrutando y repartiéndose el tesoro nacional como lo están haciendo ahora sin ningún tipo de decencia, como acabando como es que están realmente con los fondos públicos. Planteado esta situación, vamos a rescatar al Partido Revolucionario Dominicano, pero vamos a trabajar también en la formación de ese gran frente de oposición para que el pueblo dominicano, que es inteligente, a pesar de que algunos viven subestimándolo, en torno a la grande mayoría del Partido Revolucionario Dominicano, los sectores sociales que luchan por reivindicaciones específicas, partidos políticos reconocidos, que no hay necesidad de esperar que la Junta Central Electoral nos otorgue un reconocimiento para nosotros participar en las elecciones. Le vamos a demostrar a Miguel Vargas y a Leonel Fernández que le vamos a arrancar el poder político de las manos, que vamos a ganar más regidores, vamos a ganar más alcaldes, vamos a ganar más diputados, vamos a ganar más senadores, pero sobre todo, y es lo que nosotros esperamos, si se produce la integración, se mantiene la unidad monolítica de la coalición Hipólito Mejía, Luis Abinader, y este Partido Revolucionario Dominicano se mantiene unido, yo no tengo duda de que vamos a tener el favor del pueblo dominicano y en el año 2016 vamos a sacar definitivamente del poder a Leonel Fernández, al Partido de la Liberación Dominicana, a Danilo Medina y a toda esa gente que son igualitos todos y que le han hecho igual daño al pueblo dominicano. Compañeras y compañeros, se impone que nosotros mantengamos una línea de acción tendente a mantener unido, fuerte, este Partido Revolucionario Dominicano que nos ha costado tanto sacrificio a cada uno de nosotros para que seamos capaces de liderar toda la oposición. Compañero presidente del Partido Revolucionario Dominicano en el municipio, le va a dar algunas orientaciones en ese sentido y lo que corresponde de parte de cada uno de nosotros es asumir su cuota de responsabilidad, de sacrificio y no perder nunca la esperanza, porque del lado que está la razón, de ese lado se coloca el pueblo dominicano. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras de la mesa FIFAR, compañeros dirigentes, dirigentas, juventud, mujeres, que la reunión que hicimos la semana pasada fue muy buena, pero carecíamos de mujeres y de juventud. Hoy están las mujeres y está la juventud, parte de ella, en esta reunión de hoy. Realmente fue una reunión convocada, medio accidentada por la desconvocatoria que se hizo ayer, pero aquí están los verdaderos PRDistas y las verdaderas PRDistas de este mundo. Compañeros, las orientaciones están dadas. En que hace apenas una semana, los compañeros y las compañeras de las diferentes regiones decían, ¿y qué hacer? ¿Para dónde vamos? Llegó la hora de saber para dónde vamos y qué queremos. Como dijo el diputado, hermano Cruz Pichardo, ya los grandes líderes se pronunciaron. El viernes Hipólito Mejía, yo no tenía duda de que el compañero Luis venía hoy por ahí mismo
y ya acaba de trasladar. Los dirigentes de aquí, del municipio, nos vamos a reunir mañana para en caliente, por grupo de zona, o bloque de zona, por regiones, vamos a bajar las orientaciones y la tarea que los compañeros y las compañeras van a hacer en cada una de sus demarcaciones. Porque aquí no están todos los compañeros ni todas las compañeras, por muchas razones que las entendemos. Pero ya vamos a bajar a los bloques, a las regiones. Para así convocarlo en cada región, para de ahí hacer una gran asamblea municipal, compañeros y compañeras, para marchar por este municipio a pie, en guagua, en burro, en lo que aparezca, rescatando el Partido Revolucionario Dominicano. Ningún PRMista, entiéndase bien, se va de su partido. Nadie se va de su partido. El que creía que le íbamos a dejar de la sigla PRD se equivocó. Aquel que menos años tiene ese viejito, tiene 52 años en el PRD. Yo comencé ayer y tengo 43. Entonces, compañeros y compañeras, la lucha de los PRDistas, la línea está trazada. Este PRD le pertenece a ustedes. Este PRD nos pertenece a nosotros. Por tanto, vamos a ver los días venideros de que la línea nos la trazaron y que los que estamos aquí tenemos la capacidad para acatar la línea que nos trazaron. Así que, compañeros, firme con la frente en alto, porque ya no hay tiempo que perder. No, ya lo dejo y por aquí no hay comisión organizadora, aquí no hay convención. Por lo tanto, los trabajos en la calle y a rescatar el PRD. Muchas gracias.